Para atrás, que ajá, que se miraba grande. Estas pinches rolotas. Pueblito de Chichen Itza. Nos han de conocer aquí. Gire a la izquierda con dirección a calle 15. Piste. Creo que esto se llama Piste. Se llama Piste. Ajá, pues ahí tenían unas letras. Para acá. Entonces, había unas letras que decían Piste. Entonces ahí está Chichen Itza, Valladolid, Cancún, Progreso, Mérida. Estamos bien lejos ahorita, hijos. Pero me da curiosidad. Que... Continuamos por carretera federal 180, es de 1.5 km. ¿Qué es eso? Un Telcel aquí. Ah. La entrada a Chichen Itza. Se me hizo como medio mamoncito el vato que nos dio los boletos, ¿no? Por acá, es de manera personal. Por fin estamos aquí, 2 horas manejando para venir a ver estas piedras. Ay, güey. A su madre. Cuando vayamos justamente en impresionante. ¿De las señoras? No, no les toca. No. Chichen Itza. Pareciera que ni ha bajado el pinche sol, ¿no? No manches. A ver. ¿Quién sabe? Pero eso es lucha curada. Escucha igual que el Quetzal. Pero por lado, ¿no? Ah, vamos a rodearla. Tuyo, tuyo, tuyo. Tarjeta. Así está chingón, que está nubladillo. ¿Qué? Hoy. Ya no te dejan pasar más para allá, ¿verdad? Son zonas arqueológicas. No va a salir un pinche maya. Ay, cuidado. La tapa
Ay, güey, hay más para allá. Pues habían dicho que está bien grande. Sí. ¿Ya quieres que nos vayamos? ¿No? ¿Ya quieres que nos vayamos? No, no. Nada más. ¿No te dejaste la violera, verdad? No, la dejé ya. ¿Tienes sed? Sí, porque no sabía si me iban a cargar el palo que consuma adentro. Pues ya vi que no. Entonces aquí andaban agarrándose a putazos los mayas. ¿Cuántas cosas no habrá enterradas? No, tú eres la que llevas muchos recuerdos, yo no. Yo nomás mi papá y mi hermano y ya. ¿Este es el observatorio? Hay un cenote, mira. Hay un cenote. ¿Dónde, aquí? Un cenote. ¿Dónde está? No sé, gracias. Ah. Ay, sombrita. ¿Será salida por allá? Sí, ¿verdad? Debe ser. El observatorio está chingón. Esa madre es para los changos. Chango, 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 man. Está muy cabrón ver uno ahorita. Ay, yo miré uno ahorita. Se me hace medio peligroso aquí.